Muy buenas tardes. ¿Cómo Cartagenita? Porque las movilizaciones en diferentes partes del país se mantienen en este momento. Tenemos serias denuncias de Pasto, tenemos serias denuncias Cali, Bogotá, y en este momento lo que estamos viendo es la situación que se presenta en Facatativá. Vamos a ver las imágenes que en ese momento nos llegan de Facatativá antes de pasar a Pasto, donde creo yo ando la situación más complicada en Pasto. Estas imágenes que ustedes están viendo es Facatativá en este momento, hacia su occidente de la ciudad de Bogotá. Estamos apreciando en estos momentos imágenes de Facatativá. ¡Viva el paro nacional! Y así como está esta situación en Facatativá, se está presentando la misma situación en Bosa y en Villaluz. También tenemos información aquí hacia el occidente de la ciudad de Bogotá. Bueno, si quieren, producción y me ayuda, vamos inmediatamente a lo que hemos recogido de la ciudad de Pasto, sobre todo la denuncia que hace un defensor de derechos humanos de lo que se está presentando en este momento en la ciudad de Pasto. Informan que había actividades culturales emblemáticos de la ciudad de Pasto y la policía no permitió la continuidad de estas actividades. Detuvieron a algunos defensores de derechos humanos, pero nos dicen que la situación se ha venido complicando. Ninguna de las razones para que se los llevaron a los compañeros de derechos humanos, miren. Mire, así es la violación aquí en el Parque Santiago. Están violando todos los derechos de los menores de edad, de las mujeres, de los jóvenes y de la Comisión de Derechos Humanos. Niño y las organizaciones que hacemos parte, hacemos una denuncia contra la dictadura local que se está estableciendo y la posible violación de derechos humanos y libertades que ejerce el señor alcalde Germán Chamorro de la Rosa y el coronel José Valderrama, comandante de la Metropolitana. En el día de hoy fueron detenidos de manera ilegal y arbitraria, a todas luces en contra de los derechos y las libertades de los colombianos y las colombianas, en especial de los defensores y defensoras de derechos humanos, a los compañeros Javier Dorado del CPDH y Congreso de los Pueblos, Dilcia Benítez, compañera Marta Ceballos y la compañera Diana Martínez, Red de Defensoras, y Naomi Bravo, que hace parte del Comité de Derechos Humanos de la Universidad. El llamado es a acompañar esta denuncia y a exigirle al alcalde Germán Chamorro, a exigirle al coronel José Valderrama, a que cese esta ola de persecución contra el movimiento social y que se genere un espacio de diálogo urgente para definir una ruta que pueda encaminarse a los próximos eventos que tenemos como comité, como es mañana el 1 de mayo, y las otras actividades que tenemos para seguir protestando contra la reforma tributaria y por la paz y por la vida, como es el mandato del Comité Nacional de Paro. Así que, compañeros y compañeras, y a personas de los de Defensoras de Derechos Humanos, a denunciar este... Esos son del Ejército. De militarización de la ciudad de Pasto en las últimas horas. Y estas imágenes dan cuenta de tanquetas de ejército en esta ciudad de Pasto.
Vamos a continuación a la otra situación que presenta complicaciones, es la ciudad de Bogotá, el centro comercial Nuestro Bogotá, centro comercial que pertenece a los hijos del ex senador Álvaro Uribe Vélez, a Mateo, a Simón Uribe y Tomás Uribe. Y allí fue convocada en las últimas horas una movilización. Vamos a ver si ya tenemos imágenes desde el centro comercial Nuestro Bogotá en este momento. Bogotá, 30 de abril, siendo las 3 y media de la tarde, un grupo de manifestantes intenta movilizarse sobre la avenida Suba. En este momento la fuerza disponible con el grupo del ESMAD les impide el paso. En interlocución con gestores de convivencia manifiestan que desde la alcaldía distrital no se va a permitir ningún tipo de movilización, ni manifestación, ni plantón. Solicitamos a los organismos y compañeros defensores de derechos humanos. ¡Le van a disparar! ¡No! ¡Les van a disparar, papi! ¡Ellos no están haciendo nada! ¡Amigos, no están haciendo nada! ¡Ay, mami! Nada. ¡No están haciendo nada! Igual estoy... De Bogotá. Disparando de frente. Y finalmente. Disparando de frente este señor. Dispara. Estas imágenes corresponden, según nos dicen, Pardo Villaluz, en las últimas horas, donde es más fuerte la presencia policial que los mismos manifestantes, policía con el mar, dándole. Nuevamente, como lo ven las imágenes, nuevamente estos degenerados del ESMAD disparándole al cuerpo a las personas. Una actitud en la que ha sido tolerante, completamente tolerante, la alcaldesa Claudia López. Uno no puede decir otra cosa porque es un accionar que se repite y se repite por parte del ESMAD. Este accionar, esto que acabamos de ver, dos hombres del ESMAD en dos momentos diferentes, disparándole a la humanidad de personas con la escopeta de gases. Y es una actitud desafiante, una actitud que se repite y que en el peor de los casos acaba con la vida de las personas. A lo largo de la mañana vimos cómo estos gases disparados al rostro de jóvenes han desfigurado el rostro de un joven en la ciudad de Bogotá, en Soacha concretamente. En Cauca también le quitaron el ojo a otro joven por esa forma de disparar
de esta manera. Y no entendemos ese dispositivo, ese operativo en las últimas horas en el barrio Villaluz, contra vecinos, gente que estaba caminando. Y lo que uno puede ya decir a estas horas, después de tres días de jornada de protestas y de represión, es que estamos ante el franco y claro terrorismo de Estado. Este comportamiento no es otra cosa que lo que ha conocido la humanidad en las peores dictaduras, y lo venimos conociendo en Colombia como una forma sistemática, criminal, de reprender, de reprimir la protesta social. Esta forma de dispararle a la gente, de atacar a la gente, se llama terrorismo de Estado. Ha habido actos vandálicos, sí, por supuesto. Se pintaron unos buses de Transmilenio, se metieron a una sede bancaria, se robaron unos televisores, pero les quiero decir que para nosotros eso es la minoría. Eso es, si bien es cierto, es grave, pero es anecdótico frente a la majestuosa y formidable manifestación de gente en Colombia que hizo uso de su derecho a la protesta. Como decían en Cali, cuando la gente, algunos desadaptados, estaban robando los televisores, la gente empezó a gritarles: los buenos somos más, y recuperaron los televisores robados. Así, en varios sectores de Cali, evitaron los robos. Y ese no es ni el objetivo ni el centro de las grandes movilizaciones hoy de indignación de los colombianos. Los colombianos estamos indignados, y me cuento como uno más de esos colombianos indignado por la reforma tributaria, que es una declaración de guerra a los sectores populares, la clase media, la clase trabajadora de Colombia. Reforma tributaria que llega en el momento donde más han golpeado a los sectores populares en medio de esta pandemia, que ni siquiera ha generado que el gobierno nacional, el gobierno de Iván Duque, gestione las ayudas, los auxilios para que llegue a los sectores populares y a la clase media. Como bien lo dijo en su momento el Observatorio Económico de la Universidad Javeriana, hay perdidos casi 26 billones de pesos destinados para la pandemia. Nadie sabe qué pasó con esos recursos. Y en la ciudad de Bogotá, la señora Claudia López, de una manera cínica y mentirosa, porque no se le puede denominar de otra forma, sigue hablando de que en Bogotá sí cumplió una renta básica. No, señora alcaldesa, 200 mil pesos no es una renta básica. Una renta básica está compuesta por al menos dos salarios mínimos que debían haber sido entregados desde hace un año mensualmente a los sectores trabajadores y más humildes de la ciudad de Bogotá. Entonces, tampoco está diciendo usted la verdad. Y estamos viendo cómo el gobierno de la alcaldesa Claudia López está reprimiendo las protestas y está evitando las protestas en la ciudad de Bogotá. ¿De cuánto lo llevan, ah? Bueno, la hueá que agarran a disparar a vuelta y le dan gonorrea. ¡No hay necesidad! ¡Está dando! ¡Corran, corran! Vea, lo dañaron, lo dañaron. Hoy estamos conociendo muchas verdades, muchas realidades que hace 10 años no podíamos conocer porque la gente no tenía cómo mostrar o sacar el material que grababa. Hoy tenemos la posibilidad en tiempo real
oportunidad de ver lo que está sucediendo en diferentes zonas del país. Estoy diciendo esto porque estoy viendo aquí en los chats que la gente está pidiendo que pongan el teléfono del WhatsApp del tercer canal en este momento para que envíen el material mejor. La gente quiere enviarnos material en este momento al tercer canal. Por favor, pongan el WhatsApp del tercer canal. Bueno, John Jairo de Armenia. Parece que estamos en comunicación con John Jairo en Armenia, joven líder también de Armenia. John Jairo, muy buenas tardes. Qué placer saludarte. ¿Y cuál es el balance que hoy se hace desde Armenia en el eje cafetero de cara a la jornada de protesta nacional de paro contra la reforma tributaria? Adelante, John Jairo. Bueno, Holman, desde Armenia salieron alrededor de 80, 90 estudiantes que llegaron a apoyar la protesta que estaban haciendo los transportistas a la salida de Calarcá y Bagué, que es la vía que conduce a las líneas en el inicio para vía Bogotá. Hubo unas situaciones que se presentaron, la gente se sentó, mantuvo la calma, siempre estuvo tratando de mantener el orden, no bloquearon completamente la vía, daban paso cada 15 minutos, le pedían a la alcaldía y a los funcionarios que trajeran organismos de socorro, Defensa Civil, Cruz Roja y demás para los temas de protocolo. De un momento a otro se sentaron, estaban tranquilos y el ESMAD los atacó con gases. Hubo varias capturas alrededor de... Habían dos personas que están todavía siendo tratados de ubicar porque fueron, al parecer, capturados en vehículos particulares, que no se sabe por qué, se los llevaron en dos vehículos particulares, entre ellos un muchacho que hace malabares con machetes. Y fueron capturadas tres personas más otros dos transportistas que estaban ahí. Una vez se inicia pues esos ataques, un grupo de muchachos responden con algunas piedras, pero no era una manifestación que amenazara en ningún momento el tránsito en la vía principal hacia Bogotá. Luego la gente llega a la Plaza de Bolívar de Calarcá para resguardarse y quedarse ahí. Estaban los ánimos caldeados. Venía un muchacho con panes que había comprado, porque habían recogido para darles alimento a todos. Luego no lo iban a dejar pasar y eso generó otra vez que se caldearan los ánimos. Hace más o menos de 20 minutos ya hubo desalojo de ellos desde la plaza de parte de la policía y de cierta forma están correteando a la gente en el centro del municipio de Calarcá, capturando y individualizando. La situación es compleja, es decir, creemos que se está dando un ambiente propio de un estado de sitio donde no hay una medición en el uso de la fuerza y se está haciendo desproporcionada las respuestas oficiales. Bueno, John Jairo, ese reporte, un nuevo reporte entonces de una situación en el eje cafetero, concretamente en Calarcá. Entonces podemos deducir, John Jairo, y tú me corriges, la gente salió a movilizarse hoy también, la gente estaba movilizada en el centro de la plaza de Calarcá y llega la fuerza pública a dispersarla, ¿es correcto? Sí, es correcto, ya la gente había sido dispersada de la plaza, de la salida de Ibagué, ya estaban en la plaza. Ustedes entienden que los ánimos vienen caldeados y que hay unas situaciones de indignación, pero también hay que reconocer que están metiendo gente a provocar las manifestaciones y hay que hacer un llamado de atención a eso, porque hay gente que lanza ataques y luego eso es la excusa para la autoridad a generar una represión. Y eso es un llamado a los manifestantes. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero gracias, gracias por tu informe.
Bueno, imágenes que nos llegaban también dando cuenta de movilizaciones hoy en la ciudad de Bucaramanga. Lo que podemos evidenciar a lo largo de esta transmisión que estamos llevando a cabo en el día de hoy, el tercer canal, es que el país no ha parado, el país sigue movilizado, sigue en las calles, en unas ciudades con más fuerza que en otras, por ejemplo, Cali nos llama la atención, Bogotá también, pero que a estas manifestaciones, movilizaciones que se estaban concentrando en las plazas públicas, por ejemplo, lo que vimos en lo que nos decían desde Canarcá, lo que está pasando en Pasto, están mandando a la fuerza pública a dispersar las diferentes movilizaciones de protesta. Empieza así a militarizarse la protesta social y no deja uno de pensar en ese mensaje terrible del ex senador Álvaro Uribe Vélez, que ya le está dando la vuelta al mundo, fue tendencia mundial, las respuestas a dicho mensaje, donde el mensaje del expresidente Álvaro Uribe Vélez era prácticamente decirle a soldados y policías que dispararan ante los ataques del terrorismo. ¿Qué es lo que considera históricamente Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático terrorismo? Todas las formas de expresión que estén en contra de ellos a lo largo de sus años de gobierno y mandato se ha encargado de señalarlas y estigmatizarlas como si fuera todo terrorismo lo que no está contra él. De allí que diferentes voces hoy se hubieran levantado y hubieran señalado lo peligroso de dicho mensaje, porque no estamos hablando de una persona común y corriente, estamos hablando de uno de los políticos con mayor influencia, especialmente en sectores de las Fuerzas Armadas y en sectores de la derecha colombiana. Para algunos se interpretó esto como una alentar la posibilidad de que la fuerza pública atacara a los manifestantes. La respuesta de sectores de la sociedad civil, de manifestantes en algunas ciudades del país, es decirles hoy, y hoy desde aquí también decimos a la policía, a soldados, que se unan también a la protesta social, que no vuelvan sus armas contra el pueblo. Bolívar, libertador, se sentenció ya hace un siglo, sentenció y condenaba a aquel soldado que volviera las armas contra su pueblo. Si usted quiere recibir los contenidos del tercer canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la Agenda Alternativa. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.